Veníamos por la pesca embarcada, pero al final nos quedamos por los cornalitos y las rabas, porque aparte de la pesca, o sea, la propuesta para pescadores, también tenemos la banquina. Claro, sí, tenemos raba, cornalito, el bastón de pescado, que es algo que hacemos nosotros, ya tradicional de acá de la banquina. Después tenés, bueno, bebida, licuado, por ahí tenés hamburguesa, milanesa, sándwiches. Una propuesta completa. Contame, ¿cómo arrancaron este verano 2022? Con mucha gente, imagino. Sí, sí, la verdad que vino muchísima gente. Mucha predisposición al tema de sentarse a comer, bueno, el tema de lo que nosotros le brindamos, que todo el mundo se va contento. Y la verdad que sí, un buen verano pinta. Contame el horario que están manejando acá en el parador. Nosotros en el parador estamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, pero lo que es comida a partir de las 12 del mediodía hasta el cierre. Bien, o sea que la gente tiene esa opción. Y aparte, entonces, puede venir, no sé, tal vez la señora, el señor, y mientras la otra parte de la pareja está pescando, lo puede esperar acá y puede comer algo. Contame entonces la propuesta de pesca, ¿cuál es? Claro, claro, tienen el tema de lo que es la pesca embarcada, que, bueno, se le brinda un servicio de lo que es el equipo, la caña, la carnada, son 4 horas. Después tenemos el puesto con la venta de pescado, que también eso pueden venir durante la mañana y llevarse el pescado que recién sacamos de la lancha. Y la opción también del parador, que pueden sentarse ahí a disfrutar el mismo pescado que también sacamos nosotros. ¿La pesca cómo estaba viniendo para los pescadores, que seguramente están atentos a la nota? Lo que es la pesca embarcada, muy buena. La época de la corvina, ahora el bagre y por ahí alguna brótola. La realidad que las excursiones que vinimos haciendo se dio muy buena pesca. Y para el que es un poco más fiaca y dice, bueno, no voy a pescar, como las rabas en el parador y me llevo algo para cocinar en casa, ¿qué estás ofreciendo ahora acá en el puesto? Claro, ahí ya después tenés un poquito más de variedad, que tenés lo que es pescadilla, que es algo más de acá de la zona, corvina, después por ahí conseguimos algo de lisa, tenés brótola, bagre, tenés por ahí, te podés llevar también raba, cornalito. Bien, o sea que es bastante amplia la propuesta. Sabemos que estamos acá en la 50, en la banquina de la 50, o sea, costanera de Santa Teresita. Y si alguien quiere, por ejemplo, informarse acerca de las excursiones de pesca, ¿cómo tendría que hacer? Claro, sí, lo que es las excursiones de pesca, normalmente se tienen que arrimar acá a la bajada de la 50 y costanera. Tienen que venir siempre con tiempo, por lo menos 1 o 2 días antes para reservar, dejar sus datos y nosotros organizamos la excursión para el día que esté en condiciones para entrar y que haya un cupo.